Bienvenidos a un nuevo video aquí en Yundres GC. Hoy vamos a jugar Ese No Es Mi Vecino, un juego en el que somos vigilantes de un edificio y tenemos que decidir quién entra y quién no. Pero hay muchos monstruos que se harán pasar por nuestros vecinos y su apariencia nos dará muchísimo miedo. Quédate hasta el final porque descubriremos monstruos rarísimos que esconde este juego. Esto va a ser épico, papus. Pero antes necesito de tu ayuda. Amigos, miren, Yondrecito está trabajando como vigilante y tiene que dejar pasar a Adri SF, pero él no sabe si es la real o si es un monstruo. Ayuda a Yondrecito suscribiéndote a este canal ahora si aún no lo has hecho. Así me ayudas a llegar a los 3 millones. Vamos, que así se puede, papu. También dale like a este video y comenta qué botón debe elegir Yondrecito. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Listo, amigos! Gracias a ti hemos ayudado a Yondrecito. Ok, ya estamos aquí dentro del juego. Ese no es mi vecino. Y por lo que entiendo, yo como que soy el vigilante. Y miren, aquí hay una fecha, febrero de 1955. Y parece que estamos en el día 10. Y unos botones aquí abajo. Este que dice peligro. Ay, amigo, esto es una película antigua. ¿Serán las indicaciones? El siguiente cortometraje es una producción de la DDD. Hola, si estás viendo este cortometraje, es porque eres el nuevo portero de tu edificio. Su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no un doppelganger. ¿Y qué es un doppelganger? Como todos sabemos, los doppelganger tienen la capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por él. Uy, mira cómo cambió. Pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones. Oh, tengo que tener cuidado, amigo. Debe prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos. Además, recuerde completar la lista de verificación de cada vecino. Ok, estoy entendiendo. No puede dejar pasar ningún detalle porque eso significaría la muerte para usted y sus vecinos. ¡Ay, no! Por último, felicitamos al portero del mes, Henry. No es que hiciera un excelente trabajo, pero fue el único portero de la zona que no fue asesinado por doppelganger. Miren a Henry aquí. Sé como Henry. Amigo, ¿y qué tal que Henry sea un doppelganger? Y dice, pero mejor, ¿será que lo infectaron? ¡Esto está loco! ¡Hola! Bueno, bienvenido y felicidades por su nuevo empleo. Ok, esta es mi primera chamba. Le deseo mucha suerte. Listo, ya se va. Ok, hola, compadre. Ay, me está hablando, me dice buenas tardes. Ese bigote se ve falso. No eres un doppelganger, ¿verdad? Ok, aquí está el documento. Vamos a ver su identificación. Se llama Albertsky Pitchman. Vamos a revisar aquí en la lista, a ver. No lo veo aquí. Amigos, no lo veo aquí. ¿Será que esta persona es un doppelganger? Y va para el apartamento P0102. Motivo: soy residente del edificio, vengo de mi trabajo como zapatero. Uy, amigos, este es mi papá. Mi papá es zapatero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, él va para el apartamento P0102. Vamos a llamar al apartamento P0102. Ok, míralo, aquí está. Albertsky Pitchman. Pero amigo, no tiene orden de ingreso. ¿Cómo hacemos? Tienen un número de teléfono. 2668. Listo. Vamos a ver quién me contesta. Ahí está timbrando. Contesten, por favor. Hola, habla Robertsky. Mi hermano no se encuentra en casa. Ok. O sea, este es el hermano de él, Robertsky Pitchman. Y está esperando a su hermano. Pero por cierto, ¿cómo vas a salir de aquí del edificio sin anunciarte con el vigilante? La identificación está bien. Se ve igualito al que está ahí en el apartamento. ¿Está en la lista de hoy? No, no está en la lista de hoy. ¿Y por qué no está en la lista de hoy? Dime. A ver, habla claro, zapatero. Me parece que debe haber un error. Y sí debo estar en la lista, pero si yo no te veo ahí. Mira la lista nuevamente. Ok, vamos a verla. Amigo, él no está aquí. Él no está aquí. Él me quiere confundir. Bueno, ni modo. Vamos a dejarte el ingreso. Queda en tu responsabilidad. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que llamar y avisarle de que ya llegó? ¡Ay! ¡Llegó esta señora! ¡Ay, se fue! ¡Oiga! Amigo, se fue esa señora y sí tenía orden de ingreso. ¡Ay, sí, menos mal! Voy a llamar y voy a anunciar. ¡Ay, espérate! Sí, espérate, compadre. Voy a llamar al apartamento P0201. Voy a llamar y voy a anunciarla. 5123. ¡Ay, espero que me contesten! Espero haber hecho bien. Hola, habla Gloria. Hola, Gloria. Mi esposo y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. Ok, menos mal que está ella con su esposo. No esperamos a ninguna visita hoy. Listo. Me quedó claro, Gloria. ¿Y tu compadre quién eres? ¡Identifícate! Francis Moses. Ok, y estoy viendo aquí que la identificación no tiene sombrero y aquí sí. Explícame. ¿Será del trabajo? ¿Será que es un marinero? Y no tienes orden de ingreso, amigo. No tiene. ¿Y por dónde te diriges? Se dirige al P0302 y dice: soy residente del edificio, vengo de mi trabajo como lechero. Espera. Ah, sí, Milkman, el hombre leche.
Ah, ok, yo pensé que era un marinero. Bueno, bueno, bueno. Él va para el apartamento 0302. Ok, vamos a llamar allá, 0302. Ay, pero ¿quién nos va a contestar? ¿Quién nos va a contestar si vive solo? Bueno, ni modo, vamos a llamar 4122. Se supone que no tiene que contestar nadie. Si contesta alguien, está en serios problemas. 4122. Espero que no conteste nadie, amigos. Si contesta alguien, me muero del miedo aquí. No, lo que me imaginaba, se va a buscar. ¡Ah! ¡Hola, habla Francis! ¿No estoy esperando ninguna visita? ¡Espera, espera, espera, espera! Si Francis está en su apartamento, entonces ¿tú quién eres? En la apariencia no eres porque tienes un sombrero. Me dice, ¿qué hay de raro con mi apariencia? ¿Cómo que qué hay de raro? Mira bien la foto de mi papel y compárala por ti mismo. Si es que eres igualito, compadre, pero es que no sé dónde está lo diferente. Amigos, pero díganme en los comentarios qué tiene de diferente, aparte del sombrero. Me queda claro, él es un doppelganger. ¿Pero por qué? Si es igualito el que vive aquí. No te puedo dejar pasar. Activar el botón de emergencia. Vamos a llamar al 3312, tenemos un 3312, vengan por ayuda, despejen el área, estamos en peligro, hay una persona aquí suplantando la identidad de otra. Sí, me acabo de comunicar con el DDD, ¿qué es el DDD? ¿Departamento de qué? Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio, por favor espere a que se ejecute el protocolo de limpieza. Vamos, 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 denlo limpiecito. Amigos, lo están bañando, ¿qué están haciendo? Tengo miedo, uy, 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 protocolo de limpieza completado. Ok, gracias a Mongos, puede continuar con su trabajo. Ok, continuaré con mi trabajo. Ay, amigo, pero ese le quiero, ¿qué? El vino fue a traer la leche. Uy, 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 tú te ves raro. No, ya, voy a llamar y seguir el departamento. No, mentira. Espera, vamos a darle la oportunidad. Ok, este es otro que también tiene un sombrero y en la foto no se le ve. Se llama Román. Ok, Román sí está aquí en la lista de ingreso. Pero es que, amigos, se ve raro. Ya cualquier persona que le vea el sombrero lo voy a ver sospechoso. Él se dirige al P0101. Vamos a llamar, vamos a llamar. Él se supone que vive con esta señora de aquí. Vamos a llamar 1152. Si está esperando el señor este, lo dejamos pasar. 1152. Ok, espero que me conteste la señora Luis. ¿Aló? Está timbrando. Hola, ¿habla Luis? Ok, hola Luis. Su esposo se encuentra allá. Mi esposo no se encuentra en casa. ¿Ya regresó? Sí, sí, está aquí. Lo dejo ingresar. Bueno, compa. Uy, pero espera. ¿Tiene una cicatriz ahí? Ah, él también la tiene. Pensé que se la había hecho de rapidez. Oye, compadre, te voy a dejar ingresar, ¿ok? Confío en ti. Chao. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Señora, usted es rara, ¿no? Porque tiene un ojo diferente al otro, dígame. Vamos a revisar su identificación. Ah, como está blanco y negro, no puedo saber si sus ojos están correctamente. Y se llama Nacha. Ok, Nacha, ¿para dónde te diriges? A ver. Soy residente del edificio y vengo de mi trabajo como cocinera. Ok, es cocinera. Mira, aquí está Nacha. Bueno, amigos, aparentemente se ve todo bien, ¿no? Identificación correctamente. La apariencia es igual. Solicitud de ingreso tiene. Y está en la lista. Pero si la completo. Me dice perfecto. Ok. ¿Puede abrirme la puerta? Todavía no. Espérate ahí. Una preguntita más. ¿Cómo me luce el uniforme de vigilante? Me veo divino. Bueno, bueno, vamos a darle el ingreso. Espero que sea la persona correcta. Vamos a dejar que alguien venga por ahí. Le cerramos la puerta en la cara. Mira, 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 ¿por dónde vas? Espérate, espérate, te ves raro. Uy, uy, me gané un emblema. Oye, espérate ahí, te ves rarísimo. Con esa boca abierta, no estás ni aquí. Tampoco tienes nombre. Y se presentó como Peach. No, 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 no cabe duda que tú eres una persona muy extraña. Y mira el nombre, se llama Peach. Apellido Peach. Apartamento Peach. Motivo Peaches, 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 Peaches. No, 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 no. Compadre, estás rarísimo. Se ve que no dormiste bien. Ni siquiera sé para qué apartamento vas. No, no cabe duda que eres un doppelganger. Tiene la boca abierta, no deja de sonreír. Solo tiene dos dientecitos. Ay, tengo miedo. ¿Será que llamamos enseguida al departamento? ¿O qué hacemos con él? Lo interrogamos. A ver, vamos a interrogarlo. Ok, identificación, estás mal. Escúchenle la voz. Qué miedo. Tengo miedo, amigos. Tengo miedo con esta persona aquí. Vamos a seguir interrogando. La apariencia te ve rarísimo. Uy, cada vez me da más miedo lo que dice. Y solo dice Peach. Solicitud de ingreso. Nada que ver. ¡Uy! Mueve la boca y todo. No estás en la lista de hoy. A ver, a ver. Enfádate, enfádate. Quiero que te enfades. Vamos a interrogarlo otra vez. Ok, vamos a interrogarlo hasta que se enfade. ¡Ay! ¡Se fue! ¿Qué? ¡Ay, qué miedo! No, amigo, la verdad, esta persona, primero que todo, no sé en qué apartamento vives. Vamos a revisar de igual manera, amigo. Vamos a dar el beneficio de la duda. Es que no lo veo ni por aquí. Se parece a él, ¿no?
Es parecido. ¡Sí, amigo, es igual! ¡Es igual! ¡Tiene el mismo pelo y todo! Lo que pasa es que este doppelganger no se logró transformar bien. Pero se imagina que se hubiera puesto la barba de chivo y el nombre correctamente. ¡Nos hubiera confundido! ¡Ay, me acabo de dar cuenta de algo! Él dice Peach, pero es porque el apellido de ellos es Peachman. Oye, no te dio tiempo de transformarte bien. Vamos a reportarlo. Oye, tenemos un 3312 en la zona. ¡3312! ¡Vengan rápido, ayúdenme! ¡Quiero a mi mamá! Tengo miedo, amigos, tengo miedo. Vamos, contesten rápido. ¡Tenemos una emergencia! ¡Contesten! ¡Por el amor de Dios! Se acaba de comunicar con el DDD. ¿El DDD de qué? Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio. ¡Vamos rápido! Espera que se ejecute el protocolo de limpieza. ¡Esa persona es muy sospechosa! Amigos, ¿se imaginan que lo hubiéramos dejado pasar? Ok, protocolo de limpieza completado. Listo, compadre. Puedo continuar con mi chamba. Perfecto. Voy a continuar con mi trabajo. Estoy dando lo mejor de mí. Quiero ser el empleado del mes. ¿Y ahora quién viene? Hola. Hola, buenos días. Buenos días, señora. ¿Cómo es su nombre? Disculpe. Se llama Raftelin Capuchin. Vamos a revisar aquí a la señora Raftali. Me dice que es reciente el edificio y salió a visitar a sus padres. Ok, ¿aparece aquí en la lista? Aquí está en la lista. P0304. Vive con el señor Alf Capuchin. Este tiene que ser el papá. Es abogado y ella es ama de casa. Espérate. Si este es el papá, ¿cómo que vienes de visitar a tus padres? ¿O será el esposo? Oye, te conseguiste un sugar daddy. Bueno, vamos a llamar. 4258. Espero que me conteste Alf, amigo. Si me contesta la señora, la reporto enseguida. No la interrogo ni nada. ¡Ay! ¡No contesta nadie! ¡No! Todo indica que esta señora lo desapareció del mapa para quedarse con la herencia. Ahora sí, señora, identificación estamos bien. De apariencia estamos bien. Vamos a revisar la solicitud de ingreso. Estamos bien. ¿Saben que estamos mal, señora? Estamos mal en que el señor Alf no está en la casa. Sí, le puedo abrir la puerta, pero dígame, ¿qué hizo con él? No, no me va a responder. ¿Qué hacemos, amigos? ¿Qué hacemos? ¿Será que Alf viene? Ah, sí, es que Alf está en la calle. Yo sí soy dramático. Bueno, señora, qué pena. Fue un malentendido. Yo voy a ser detective donde mi trabajo es ser vigilante y ya. Ok, vamos a cerrar la puerta al que venga. En la cara, amigos. Espero que no vaya corriendo. ¿Dónde crees que va, señora? Hola, Oli. Oli, ¿cómo te va? Se llama Selene. Hola, Selene, ¿cómo te va, Selene? Me dice que es reciente el edificio y vengo de mi trabajo como modelo. Uy, se te nota. Eres una modelo muy linda. Pero, así aquí está, miren. Selene va para el apartamento 104. Ok, vamos a revisar. ¿Qué? ¿Tiene una gemela? Selene tiene el lunar en el lado derecho y el Enois en el lado izquierdo. Ok, ya también lo tiene en el lado derecho. Hasta ahora no hay problema. Vamos a llamar, amigos. Espero que me conteste el Enois. Ahora, ¿será que la que vi aquí es el Enois? No, Selene. Ok, vamos a llamar. Si me contesta el Enois, le voy a avisar que su hermana llegó. Ok, 6996. No, amigo, esto está loco, imagínense. Uno tiene que estar pendiente de que no hay un doppelganger por aquí. Pero esta tiene una gemela, imagínense ustedes. Esto es una locura. A ver, estamos llamando. Hola, habla el Enois. ¿El Enois? Ok, esta es la hermana gemela, ¿no? Mi hermana no se encuentra en casa. Perfecto. Le vamos a permitir el ingreso. De identificación, me va a fluir a revisar la cédula. Vamos a decir que está bien. De apariencia estás igualita. Igualita a tu hermana. Oye, Selene, te han dicho que estás muy linda. Bueno, sí, me imagino, por algo eres modelo. Si tienes novio, te invito a salir después de que salga aquí de mi trabajo, ya sabes. Soy el vigilante de turno, pero esto lo hago por hobby. Yo tengo finca con vaca y... Yo tengo mucho dinero, créeme. Esto de vigilante lo hago por hobby, por recoche, porque estoy desocupado. Claro, si tienes novio, preséntame a tu hermana, que es igualita a ti. Solicitud de ingreso la tiene. ¿Está en la lista? Claro que sí. Excelente. Ok. ¿Y ahora? ¿Acepta la salida? No. No te voy a abrir la puerta hasta que me digas que sí. Abre los ojos, Selene, y mira esta belleza. Selene, créeme, te vas a enamorar. ¡Ay! ¡No le gustó! Amigo, así de feo estoy. ¿Y ahora quién viene? Vamos a cerrar la puerta en la cara. Soy un vigilante que le gusta la recocha. Oye, oye, espérate ahí. ¡Te falta la nariz! ¡Te falta la nariz, amigos! ¡Miren, es él! Se llama Robert Sticky, pero le falta la nariz. ¡Se le cayó! ¡Robert Sticky Pinchman! No. Ni siquiera lo vamos a interrogar. ¿Ustedes qué dicen? Miren, aquí en la foto tiene la nariz. No, pero es que lo han tratado de suplantar muchas veces. Voy a llamar y les voy a avisar. 2668. 2668. Les voy a avisar, amigos, que están suplantándolo mucho. ¡Buenas, buenas! Hola, habla Robertsky. Oye, Robertsky, compadre. Hay una persona que lo está tratando de suplantar y no tiene nariz.
Oye, ¿cómo respiras? Doppelganger, tienes que saberte transformar. Vamos a preguntarle por la apariencia. Nada que ver. Sí, tu apariencia, ¿por qué te ves así? Sí, la nariz, perfecto, es que no la tienes. Nací sin nariz. Ah, claro, ¿y cómo respiras? Es normal en humanos. Uy, sí, súper normal. Yo no sé normal de qué. ¿Por qué no te arrancaste la barbita y ya? Vamos a preguntarle otra cosa, vamos a hacerlo enfadar. A ver, identificación, nada que ver. ¿Mi identificación? Sí, claro, no veo ningún problema con mi identificación. Bueno, de pronto tiene la cédula bien. ¿La solicitud de ingreso? Vamos a preguntarle, a ver. Sí, 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 tu solicitud de ingreso, compadre. Me parece que todo está perfecto con mi solicitud. Amigo, me está tratando de convencer, ¿se dan cuenta? El doppelganger está hablando conmigo y dice que es residente y viene de su trabajo como zapatero. Esto es un negocio familiar porque él también es zapatero. Pero es que claramente aquí nos están diciendo que es nariz grande y él no tiene nariz. A ver, ¿está en la lista de hoy? Vamos a seguir interrogando hasta que hable. ¿No estoy en la lista de hoy? No, no estás. Y me parece que debe haber un error y sí debe estar en la lista. Es que aquí no estás. La estoy viendo y no estás. Oye, compadre, confirmado. Eres un doppelganger. Vamos a reportarlo, amigos. 3312 en la zona. Tenemos un 3312. ¡Mande los refuerzos! ¡Listo, esto es una emergencia! ¡Ven y sana mi dolor! Amigo, a esta persona le falta nariz. Se envía de un grupo de agentes a su edificio. ¡Vamos, rápido! ¡Tienen que destruirlo! ¡Es que esa persona, esa cosa rara, ni siquiera sé qué es! ¡No tiene nariz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acaben con él! ¡No quiero que dejen huellas! ¡Listo, protocolo de limpieza completado! ¡Gracias, Among Us! ¡Perfecto! ¡Voy a continuar con mi trabajo! ¡Daré lo mejor de mí! Pero, por cierto, amigo, ¿qué es el DDD? Escribió en los comentarios qué tipo de departamento es. ¡Buenas tardes! Oli, vamos a ver la identificación. Se llama Mia Stoney. Ok, Mia, ¿cómo te va? Mucho gusto. Me llamo Yondres. Soy el vigilante de turno. Mia Stoney se dirige al apartamento P0301. Vamos a revisar con quién vive. Vive con el doctor Afton. Ok, vamos a llamar al doctor, amigo, para ver si le está esperando. 1425. Vamos a esperar a que me conteste el doctor. Hola, sí, hola, doctor. ¿Cómo está? Mire, lo llamo porque me duele la espalda ahora mismo. ¿Y qué me recomienda? Espera, mi prometida no se encuentra en casa, ok. Pero espera, ¿no me va a atender? Le estoy diciendo que me duele la espalda. ¿Qué pastilla me...? Y me colgó. Oye, pero estos doctores no quieren atender ni en teleconsulta. Bueno, ni modo. La apariencia está igualita. Y estás en la lista, todo bien. Completar la lista, excelente. ¿Quiere que te deje entrar? Bueno, claro. Pero si le dices al doctor que me mande la pastilla porque me duele la espalda ahora mismo, ¿ok? Aquí te espero. Ahora vamos a esperar a que venga alguien y le cerramos la puerta en la cara. ¡Listo! ¡Hola, señor! Oiga, yo lo hacía por muerto. Buenas tardes. Hola, Alf. ¿Cómo te va? Mira, se llama Alf Capuchín, pero espera, tiene un sombrero. Vamos a revisar que todo esté en orden. Soy residente del edificio y vengo de mi trabajo como abogado. Yo sé que eres abogado, me consta. Es más, no te voy a poner en duda, porque después me metes preso. Vamos a decir que todo está en orden, ¿ok? Vamos, ingresa, compadre. Ahora sí, el que venga le cerramos la puerta en la cara. ¡Ay! ¡Se escucha un ruido raro! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me queda claro que tú no eres una persona de bien! ¡Eres un doppelganger a donde quiera que vayas! ¡Se te ve la cara muy rara! Se llama Nachi, ella fue la que dejamos pasar ahorita. Es que miren cómo se ve la identificación y miren cómo se ve aquí. ¡Tiene papada! Ok, vamos a preguntarle por la apariencia, amigos. ¿Te ves rarita mi cabeza? ¿Sí? ¿Qué le pasó a tu cabeza? Mira, dice que durmió mal anoche. ¿Acaso que dormiste con ladrillo, qué? En vez de almohada. Vamos a seguirle entrevistando. Mira, resulta que ya pasó a alguien igualita a ti, idéntica. La única diferencia es que no es fea como tú. No, amigo, no hay de otra. Vamos a llamar al 3312. ¡Esto es una emergencia! ¡3312! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vengan y sanen mi dolor! ¡Ella es la sospechosa! ¡Es un doppelganger que tiene papada! ¡Es que esa señora se ve rarísima! ¡Espero que hayan hecho su trabajo correctamente! Listo, protocolo de limpieza completado. Perfecto, compadre. Todo ha quedado en orden. Voy a continuar con mi trabajo. Estoy dando lo mejor de mí. Si se dan cuenta, no he dejado pasar a nadie sospechoso. ¿Y quién viene ahora? ¡Hola! ¡Ahí! Recuerden que pasó alguien al inicio. Amigo, ¿y cómo sé que esta es la correcta o no? Ah, por el lunar, claro. Ay, miren, no trajo documento ni nada. Es del apartamento P0201. Vamos a llamar a su esposo, 5123. Aunque ya ella entró, amigo, ya ella entró. Yo la recuerdo, 5123. Me quieren confundir. No trajo identificación, no trajo nada. Ok, vamos a esperar que me contesten. Si están en la casa, amigos, ni modo. Hola, habla Gloria, mira, es ella. Gloria, mi esposo y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. ¿Y por qué no contestó el esposo? Ahora me ponen a dudar.
¿Qué tal que le haya pasado algo al esposo? Señora, no sé si usted la correcta o no, que por cierto, no trae identificación ni nada. Vamos a preguntarle, ¿qué pasó con su identificación? Lo siento, olvidé mostrar mi identificación. Ah, mira, la sacó ahí. Oh, ¿y ahora? Me pone a dudar. Vamos a preguntarle por la orden de ingreso. No trajo solicitud de ingreso. Olvidé mostrarla. Ay, no, la olvidadiza ahora. Ahora me siento yo mal porque el esposo no contestó la llamada. Oye, ¿por qué te ves rara? ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Es que tiene el lunar en el lado contrario. Mira bien la foto de mi papel y compáralas por ti mismo. No, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo bien mi trabajo. Tú eres un doppelganger y te vas derechito para el infierno. Vete de aquí. 3312. Amigos, tenemos un 3312. Vengan y ayúdenme. Vengan y sanen mi dolor. Tienen que desaparecerla, que no quede rastro de ella. Protocolo de limpieza completado. Gracias, compadre, gracias. ¿Sabes qué? Tráeme un tintico o algo porque tengo muchas horas aquí y la verdad hay muchos doppelganger por ahí. Uy, 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 llegó el Chocas. Hola, Chocas. ¿Sabes algo? Yo también la quería tanto. Oye, Chocas, yo te entiendo, compadre. Todas mienten. Él va para el apartamento 303. Ok, vamos a revisar. Vive con su padre, por lo que entiendo. Es una persona retirada y él es un piloto. Vamos a llamar, amigos, para ver si lo están esperando. 4242. 4242. Ok. Espero que me conteste su padre. Me dice que su hijo no se encuentra en casa. Vamos a revisar la identificación. Perfecto. Se llama Steven Rootboys. Y aquí, Steven Rootboys. Ok, perfecto. De identificación estamos bien. De apariencia estamos bien. Solicitud de ingreso bien y está en la lista. Todo bien. Sí, todo está en orden. Pero espera, espera, espera. La nariz la veo muy roja. Vamos a revisar si la nariz del... Ay, que está blanco y negro. ¿Cómo voy a revisar? ¿Cómo sé si la nariz es roja o no? No, será confiar. Listo, compadre, nos vemos. ¡Chao! Listo, amigo, lo dejamos pasar. Voy a estar atento, voy a estar... ¡Uy, se cerró la puerta! ¡Listo! ¡Lo hemos completado! Me dice que he capturado a 5 doppelganger y no derroté a ningún vecino. Amigo, lo hemos completado perfectamente. Ok, vamos a hacer esto nuevamente. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué te ves así? Espera, esas patas de pollo que tienes en la nuca, ¿qué? Nada de esto tiene sentido. Yo sé que tú eres una modelo y que a veces las modelos rompen el estándar de la moda, pero es que... Explícame esa apariencia, explícamela, explícamela. Son mis brazos. Como los brazos de un humano normal. Ah, ya, claro. Súper normal los brazos ahí. Vamos a llamar al departamento de emergencia. 3312. Tenemos un 3312 aquí en la zona. Vamos, ya, listo. Creo que eso fue muy rápido. Sí, listo. Voy a continuar con mi trabajo, compadre. Espero que le hayan quitado las patas de pollo a la supermodelo. Vamos a ver quién viene ahora, amigos. Estoy preparado. Mira, 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 mira. No, 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 no. Vamos a preguntarle por la apariencia, a ver qué excusa me da. ¿Mi apariencia? Sí, porque tiene los cachetes así. Mis mejillas, sí, las mejillas. Es que tengo piel de queso. Ven, párate un mordisco, mi amor. Ahí me encanta el queso. Vamos a preguntarle por la identificación, amigos. ¿Por qué no la trajo mi identificación? Sí, claro, no la mostraste ni siquiera. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? El queso que tiene en el cachete. Miren cómo luce ella. Ella luce así. Y aquí tiene cachetes de queso. Bueno, señora, cachetes de queso. No hay de otra que reportarla. Usted es un doppelganger. Vamos a llamar a aquel 3312. Tenemos que hacer una llamada urgente. Tienen que destruirla. No dejen rastro de ella. Listo, protocolo de limpieza completado. Gracias, compadre, gracias. Voy a continuar con mi trabajo. Seguiré dando lo mejor de mí. Vamos a ver quién viene ahora, amigos. Hasta ahora han venido dos doppelgangers seguidos. ¡Ay, no! Y escuchen la voz. ¿Y está hablando en código Morse? Oye, ¿tú qué cosa eres? Se ve muy feo. Me da miedo. Tiene la cabeza como un cerebro y muchos ojos. Ok, vamos a preguntarle por su identificación. Ay, ay, pero es que miren cómo habla. Que ni siquiera sé yo que hago perdiendo el tiempo entrevistándolo. Ajá, explícame. No, mire, 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 mire. Puro puntico, no dice nada. Hay que reportarlo inmediatamente. 3312, ayúdenme. Vengan, hagan limpieza. Porque esto no es normal. Esa cosa fea tiene que desaparecer de aquí. Lléveselo, lléveselo lejos. Ok, protocolo de limpieza completado. Gracias, compadre, gracias. Me tranquiliza saber que tú estás aquí haciendo limpieza. Pobrecito, amigo, el men es el que se está enfrentando a todos los monstruos. Hasta ahora no ha venido nadie que sea real, una persona real. Solo tú, compadre, hola. Me dice que es residente del apartamento 02 del primer piso. Vamos a llamar, vamos a llamar. 2668. Vamos a marcar, amigos. Espero que me conteste tu hermano, porque si me contestas tú, ahí sí estaría súper enredado. Ok, está timbrando el teléfono. Hola.
Albertsky. Mi hermano no se encuentra en casa, ok, ok. Mira, te voy a decir algo. Tú eres el zapatero y yo soy el vigilante. Yo hago mi trabajo aquí, como dice el dicho. Zapatero a su zapato, ok. Así que no me cuestiones, de identificación estamos bien. Ok, apariencia igualito. Tiene solicitud de ingreso y está en la lista, perfecto. Vamos a abrir la puerta. Ahí se va el zapatero, amigos. Ahora sí, vamos a esperar a que venga alguien. Le vamos a cerrar la puerta en la cara. Hola, 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 espérate. ¿Tú quién eres? Tú eres el doctor, ¿no? Me dice, soy el doctor y vivo en el apartamento 1 del tercer piso. Aquí está la identificación, ¿todo bien? Entonces sí eres. Quítate la gafa para verte mejor. Ingrese, váyase para su casa a dormir. Ok, ahora quién viene, Vamos a cerrar la puerta en la cara, amigos. Hola, 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 hola. Espérate ahí. Esta señora es sospechosa, amigos. Algo me lo dice. Bueno, que ella tiene que ingresar aquí a la casa. No, ¿sabes qué, señora? No le va a preguntar nada. Váyase para su casa, hombre. No voy a interrogar ni nada. Vamos a ver quién viene ahora. Tengo miedito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Este está peludo! Buenas tardes. Hola, señor. ¿Cómo le va? No, pero es que te creció mucho el bigote. Tiene un mostacho aquí. Mírenlo ahora cómo está. Oye, parece al hombre lobo. Amigos, está peludo. Se llama Angus Cipriani. ¿Y por dónde te diriges? Para el apartamento 103. Vamos a llamar. Miren. ¿Se imaginan que Angus no responda? O sea, que Angus esté en su casa. 5513. Espero que conteste, amigos. Espero que conteste porque tiene que estar en la casa. Hola, habla Cipriani. Hola, Cipriani. ¿Cómo te va? Me dice que no está esperando visita ni nada. Uy, yo pensé que tenías un hermano peludo. Bueno, vamos a preguntarle entonces por su apariencia. Oye, ¿por qué te ves así? Que es raro con mi apariencia. Oye, ¿qué más? Que tiene la cara peluda. Te ves rarísimo, compadre. No cabe duda que eres un doppelganger. Vamos a llamar rapidito aquí en la línea. 3312. Tenemos un 3312 en la zona. Allá vienen con una presto barba. Vamos, rasúrenlo. Lo están rasurando, amigo. Pobrecito. Ellos le están viendo la verdadera cara. Ay, es feo. Listo, compadre, gracias. Pero ya te puedes ir. Vamos, a buscar al impostor tú solito. Vamos a ver quién viene, amigos. Hola, señor. Buenas tardes. ¿Tu identificación? Arnold Smith. Ok, Arnold Smith. Va para acá, apartamento 0201. Aquí está Arnold Smith. Y Gloria tiene que estar en su casa. Vamos a llamarla. Si me dice que está esperando a su esposo, le vamos a pasar. Si no, lo reportamos de una. Espero que me conteste Gloria. Hola, Gloria, ¿cómo te va? Mira, aquí está tu esposo. Mi esposo no se encuentra, pero esperen, ¿qué momento salió? A la próxima. Tienen que anunciarse. Bueno, vamos, ingresa, compadre. Chao. Ahora el que venga, le cerramos la puerta en la cara. Vamos a ver quién viene. ¿Quién puede aparecer ahora? Hola, hola, hola. Espera. Tú eres Gloria. Se acabó de hablar con Gloria. ¿Qué pasó aquí? No. Vamos a reportarla, amigo. Esta Gloria es un impostor. No cabe duda. Esa Gloria es falsa. Amigos, pero se imaginan que han venido juntos y la impostora sea la que estaba en el apartamento. Espero estar haciendo bien mi trabajo. ¡Ay! Espera. ¿Tú quién eres? Aquí llegó un payaso ahora. Y mira, me dio una identificación. ¡Ay! ¿Alguna vez has soñado con este payaso? Cada noche en todo el mundo, cientos de personas ven este payaso en sus sueños. Si este payaso aparece en tus sueños, no acepten ningún juego con él. Si quieres más información, ingresa a Nacho Games. Uy, no. Esto está muy raro, amigos. Tengo miedo. Este payaso casa aquí y se fue. Y me dejó la nota. Se fue el payaso. Vamos a entrar al juego, amigo. No hay de otra. Uy, me ha cargado esta página. Solo a mí se me ocurre entrar aquí. Mire, aquí está el payaso ese. El payaso del sueño. Ok, amigos, estamos dentro del juego del payaso. Uy, míralo aquí. Me dice, vamos a jugar. Toma una carta y tira los 3 dados. Por cada acierto, obtienes 1 punto. Jugaremos 5 rondas. Alcanza al menos 10 puntos para pasar de ronda. Pero ten cuidado. Solo tienes un 66.6% de acertar. ¡Ay, no! Con este porcentaje, imagínense. Buena suerte. Gracias, payasito. Gracias por desearme buena suerte. Ok, aquí elegimos la carta. Todo indica que tengo que sacar estos mismos dados. ¡Ay, no! ¡Deseenme suerte! ¡Vamos, échale franquito! ¡No! Ni por ahí. Es que si quiero volver a lanzar. Sí, vamos a volver a lanzar. Sí, se parece. Uy, casito. Casito, amigo, casito. Pero bueno, vamos a quedarnos con esto. ¡Ay! ¡Miren la cara! ¡Se enfadó! Espera, ¿por qué te enfadaste, payasito? Y miren ahora los dados que tengo que sacar. Ok, 5, 5 y 1. Uy, no. No, está difícil. ¿Ustedes qué dicen? Volvemos a lanzar. ¿Vamos a volver a lanzar? No. Ni por ahí. Bueno, ni modo. Le decimos que no. ¡Ay, se está riendo! ¡Se está riendo! Es que cada vez tengo menos posibilidades de ganar. ¡Ay, tengo miedo, amigos! Tengo miedo con este payaso aquí. Ok, 5-3-3. ¡Deseenme suerte! ¡No! Ni modo, voy a perder. No, escuchen la risa. Ay, no, que no se me vaya a lanzar este payaso. Ok, 1, 5, 3. A ver. No.
Vamos a volver a lanzar a Gotemo el último intento. ¡Ay, no! Ni por ahí. Bueno, por lo menos ganamos un puntico. Ok, vamos a lanzarlos. 5, 6, 2. Es que no se parece. Ah, pero me dieron un punto. ¿Qué pasa si lanzamos este dado? Sí, lo quiero tirar. A ver, ¿eso qué me hace? Pierdes una carta. Bueno, payasito, vamos a ver qué carta me toca ahora. 5, 6, 1. Ok, deséame suerte. Miren, 6, aquí está el 6, ok. Si lo dejo así, gano un punto. 4, 1 y 2. 4, 1. Ok, 2 puntos, 2 puntos. Uy, se enfada. Cada vez que gano más puntos, se enfada. Bueno, te voy a hacer enfadar lo más que pueda. Ay, este es el último intento de carta que voy a lanzar. 3, 1 y 4. Vamos a lanzarlo. Mira, el 1 y el 2. No, 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 no. Un puntico por lo menos. Ay, ¿qué pasó? ¡No! ¡Fin del juego! ¡Mírenlo! ¡Ay, me destruyó a mí! ¡Amigos, he perdido con el payaso! ¡El payaso de las pesadillas! ¡Comenta este emoji si también te dio miedo verlo! Ok, vamos a ver quién viene ahora. ¡Ay, este señor se ve sospechoso! ¡Se pasó de Mewin! ¡Listo, compadre! ¡Vamos, pa' dentro! ¡Y ya deja de ser el Mewin! ¡Ya puedes hablar! ¡Le vamos a cerrar la puerta de la cara! ¡Hola! ¡Hola, lo que sea! ¡Ah, sí, lo que sea! ¡Claro, tú eres súper cool! Esta es la identificación de Anastasia y tiene solicitud de ingreso. Dice, vivo aquí, lo que sea. Vengo de la escuela. Ok, lo que sea, claro. Vas al apartamento 0204. Ok, 0204. Si Nacha me dice que estás ahí, no vas a quedar para contarlo, ¿ok? ¡Vamos, Nacha, coge el teléfono! Hola, habla Nacho. Hola, Nacho, ¿cómo te va? Por ahí vino Nacho. Mi hija no se encuentra en casa. Ok, perfecto, listo. Sí, ya regresó. Ya la mando para la casa. Oye, niña, vete para la casa. Chao. Pero vamos a ver quién viene. Vamos a estar en la expectativa, amigos. Le vamos a cerrar la puerta en la cara al primero que venga. ¡Ay! ¡Hola! O lo que sea, claro. ¿Qué le pasó a tu cara? Dime, ¿qué le pasó a tu cara? Sí, ¿qué le pasó a tu cara? Quiero saber. ¿Cremallera? Sí, la cremallera. Ahí guardé los útiles escolares. Me operaron de la nariz o lo que sea. Pero se acabó de pasar. ¿Pero saben que esto no es una mala idea? Ahí puede guardar los útiles escolares en la cara. Oye, vamos a reportarla de una. Tenemos un 33-12 en la zona. Tienen que quitarle esa corredera que tiene en la cara. Ay no, esto es un peligro, amigos. Ese doppelganger me quieren confundir. Vamos, vamos, listo, listo, listo. Gracias, gracias por hacer la limpieza, compadre. Ya te puedes ir. Yo me encargo de los monstruos. Tú te encargas de limpiar. Ok, ok, estamos haciendo nuestro trabajo correctamente, creo yo. Vamos a ver quién viene ahora. ¡Ay, miren a esta! Esta señora se ve muy rara. ¿Se parece a esta señora que está aquí? ¿Dónde está tu identificación? ¿Dónde está? Mire cómo habla. Amigo, esto está embrujado. ¿Y qué tal que venga de una fiesta de Halloween? Tu solicitud de ingreso no tienes. Y escúchenle la voz. Solo hace unos sonidos raros y ya. Oye, ¿sabes algo? Yo soy un vigilante y a mí me han equipado. Y ahora mismo no tengo miedo de utilizarlo contigo. Hacerte muchos más agujeros en la cara. Vamos a reportarla. Tenemos un 3312. Vamos rápido, vengan por ella. Que yo tengo miedito. ¿Qué tal que se salga de ahí? Sí, sí, sí. Dígame que ya lo hicieron. Compadre, gracias. Tú eres mi tranquilidad. Ok, voy a continuar con mi trabajo. Hasta ahora creo que lo estoy haciendo bien. Vamos a ver qué otro vecino viene ahora. ¡Uy! ¡Miren a esta! ¡Miren cuántos ojos tiene! ¡Y todos se mueven! ¡Qué raro! Y mira, borró la foto de la identificación para que yo no sospeche. ¿Cree que me va a engañar? Vamos a interrogarla, a ver. ¿Qué pasó con tu identificación? Sí, tu identificación. ¿Qué pasó con ella? Dice que no ve ningún problema. Sí, claro. ¿Cómo no? Vamos a preguntarle ahora por su apariencia. Sí, los ojos. Exacto. ¿Por qué tienes tantos ojos en tu cara? Ah, son para ver mejor. Ok, ¿qué tal la señora chismosa del edificio? No, a mí me quedó claro que tú eres un doppelganger. Vamos a reportar a Gloria, la doppelganger de muchos ojos. Tenemos un 3312, repito. Tenemos un 3312. Listo, compadre. Ya por fin. Espero que no venga ningún doppelganger por ahí. Ay, ¿este señor quién es? Hola. ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Uy, no, y este vino aquí en modo filósofo. Ay, ¿quiere que le responda? ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Bueno, señor loco, la respuesta sería todo. Incorrecto. ¿Cuál es entonces? Dime. Hasta luego. Ay, vino por una pregunta. Él iba pasando por ahí. Ay, amigo, esto está raro. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me atraparon! ¡Dejamos entrar un doppelganger! ¿Pero a quién? ¡Ay! ¡Este se pasó de Mewin! ¡Hizo el Mewin hasta con la frente, con la cabeza! No, este es sospechoso. Mira cómo es en realidad. Vamos a preguntarle por la apariencia. ¿Qué te pasó? Sí, ¿qué le pasó a tu cabeza? Dime. Dice que durmió mal la noche. ¿Acaso qué? ¡Tu almohada es un ladrillo! Se la pasó toda la noche haciendo el Mewin, amigo. Se pasó de Mewin, no cabe duda. Tengo que reportarte, no hay de otra. ¡Eres un peligro! ¡Una amenaza! ¡Alguien se ha pasado de Mewin! ¡Hizo mucho el Mewin y le quedó la cara toda rara!
¡Oh! ¿Y esta qué le pasó? Vamos a cuestionarla. ¿Qué le pasó a tu carita? No te preocupes por mi ojo. Visitaré un médico humano más tarde. ¡Ah, un médico humano! ¡Esto es una locura! ¡Hay que reportarla! ¡3312! ¡Esto es una emergencia! ¡Hay que hacer limpieza en la zona! ¡Uy, no puede ser! ¡Llegó una persona muy rara! ¡Mírenle la cara! ¡Parece una galaxia! ¿Y dijo 42? ¿Qué pasó con el 42? Espérate, vamos a cuestionarlo. ¡Ay! 42. ¿Qué pasó con el 42? Dime. Y aquí la identificación, a ver. Ay, no puede ser. Dice 42, 42, 42. Y miren cómo escribí este 42 aquí. Con salsa de tomate. No puede ser. No. Esto es una locura. Me imagino que si sumo todos estos 1 da 42. A ver. 1 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Lo que me sospechaba. Da 42. Bueno, tocó reportarte, compadre. No hay de otra. Eres un peligro. Tenemos un 3312 aquí en la zona. Activa los protocolos de seguridad. Listo. Gracias, compadre. Gracias. Continuaré con mi trabajo. Estoy dando lo mejor de mí. Pero ya me quiero ir para la casa. Otra vez llegó el loquito este. ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Y me va a volver a preguntar lo mismo. Espérate, voy a investigar para saber qué le tengo que responder exactamente a este señor. Al vagabundo, el que entró al hotel sin permiso. 12 segundos después. Ok, amigos, investigando me doy cuenta que le tengo que responder que el sentido de la vida es 42. Dice correcto. Ay, no te lo creo. Ahora me pregunta, ¿cuál es el nombre científico del animal de Australia que cambia drásticamente de aspecto al sacarlo de su hábitat natural? Espérate, lo voy a investigar, lo voy a googlear. 2 horas después. Amigos, investigué este el nombre del animal que le está preguntando. ¡Correcto! ¡Uy! Me dice, ¿cuál es el nombre del único deporte que te permite golpear en la cara a tu oponente por capturar a tu caballo? Vamos a investigarlo, amigos. Vamos a ver hasta dónde puede llegar este vagabundo, el cual se hace muchas preguntas extrañas. Ok, todo indica que es este nombre. Por lo que veo, él es muy inteligente. Mira, dice correcto. Ok, al menos ¿cuántas veces hay que doblar una hoja de 0,01 milímetro de grosor para cubrir la distancia entre las comarcas y Mordor? No, esta pregunta está loca. Lo voy a investigar aún así a ver si lo descubro. 75 años más tarde. Encontré que es 38. A ver, correcto. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este vagabundo? Dice, la llave es oculta. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Ah, tengo que combinar estas letras y sacar una frase. Investigué y tengo que ponerle Urano. Correcto, correcto. Y ahora, según el MEB, el calentamiento global es consecuencia de que a partir del siglo XIX ha disminuido el número de... Este loquito me va a explotar la cabeza con tantas preguntas. Ay, amigos, todo indica que aquí tengo que escribir piratas. Correcto. ¿Hasta dónde va a llegar este vagabundo? Lograste responder correctamente todas mis preguntas. ¡Felicidades! ¡Has ganado mi insignia! ¡Uy! ¡Tengo la insignia del vagabundo! ¿Y yo para qué quiero esto? Oye, ay, hasta luego y se va. Oye, espérate, no te vayas. Mira, amigo, me pusieron la insignia aquí. Y brilla. Ese vagabundo tenía ese oro en el bolsillo. ¿Qué? ¡Miren a este cómo se ve! ¡Amigo, tiene el cuello largo! ¡La cabeza ni siquiera se ve aquí por la ventana! ¡Agáchate por lo menos! Y miren, en realidad es este señor. ¡Pero mírenlo cómo se ve! ¡Qué locura! Vamos a preguntarle por su apariencia, a ver. ¿Si es que le pasó tu cuello? Siempre ha sido así de largo. Sí, ¿cómo no? Hay que reportarlo, hay que reportarlo. Esto es una locura. Miren, aquí hay un señor con un cuello muy largo. Es un doppelganger sin duda. Tiene que sacarlo del camino. Ok, vamos a ver quién viene ahora. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero a quién pudimos haber dejado pasar? No, esto estuvo raro. Vamos a dejar el video hasta aquí, amigos. Si quieres que hagamos una segunda parte de este juego, comenta la palabra vecinos. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este canal para que pronto seamos 3 millones de suscriptores. Ya sabes, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!